Este es un informe especial. Gracias, buen día, qué gusto saludarles. Feliz viernes. Después de un acuerdo entre el gobierno y los sindicalistas de los hospitales psiquiátricos, les hablo de Santa Rosita y Mario Mendoza, se reanudan las atenciones y la entrega de medicamentos después de 3 semanas que estuvieron paralizados. Una enorme cantidad de pacientes ha venido y la fila se está formando desde ya para tratar de lograr, pues al menos obtener las medicinas que necesitan. Caballero, buen día. ¿Qué personas son las que se van a atender hoy, amigo, aquí dentro del hospital? ¿Los de citas programadas o medicamentos? Medicamentos y la cita de hoy, primero los citados de hoy y luego los que están posteriormente. ¿Cuántas personas van a atender? Pues ahí sí yo no les habría de decir, porque cada decisión que la toma son los médicos. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Usted desde dónde viene? Desde Orocuina, Choluteca. ¿Le afectó a usted el paro del hospital? Bueno, sí, porque somos pobres y no tenemos para comprar la medicina. ¿Usted viene a traer medicamentos para usted o para un familiar? Para mí. ¿Qué medicamentos lleva? Carbamazepina. Gracias. Buenos días. ¿Usted desde dónde viene? Ando con ella. ¿Anda con ella también? Muchas gracias. Empiezan a pedir que se formen en la fila y todos intentan, pues, ingresar. Caballero, ¿desde dónde visita usted el hospital? De aquí, no más de dónde. Él viene desde aquí de Tegucigalpa. Están tratando de entrar, están priorizando a las personas de la tercera edad y a quienes andan más enfermos. Hola, madre. Buenos días. Un gusto saludarle. ¿Le alegra a usted que ya esté trabajando el hospital de vuelta? Sí, claro, porque imagínese usted que el medicamento para el paciente es muy importante, porque si no lo tenemos hay que comprarlo. ¿Qué tan caro es el medicamento psiquiátrico? El que le damos a mi esposo, si lo compramos, vale 1000 y fracción uno de ellos y el otro vale 2000 y pico. ¿Y hay medicamentos que no los venden si no vas aquí? Sin receta médica. Sí, sin receta médica. Entonces, gracias a Dios, porque que ya se reanudó la atención. Sí, eso sí, es muy bueno, gracias a Dios que sí ya se han abierto y sí estamos contentos por eso. Gracias, que tenga buen día. ¿Usted viene a cita o a traer medicamento? Traer medicamento, vengo. ¿Cuánto tiempo estuvo sin medicamento? 3 meses. ¿Y le afectó la salud el haber estado sin tomar su medicamento? Sí, porque me hace falta. Sí, me hace falta el medicamento. ¿Qué medicamento toma usted? Para depresión. Gracias. Escuchemos algunas instrucciones porque todos quieren entrar de primera. Tienen cita hoy 13, los primeros. Posteriormente, después de ustedes que hayan pasado ustedes, que hoy primero, van los que han estado perdiendo las citas por la cuestión de las asambleas. Entonces ustedes, por favor, los que vienen a sacar medicamentos. Es una gran cantidad de personas y todos quieren entrar de primero. Entonces, se les ha venido a poner orden y a girar algunas instrucciones, pero a veces es un tanto complicado. No es porque sean desordenados, no, sino por la misma necesidad y el temor de que en cualquier momento se paran y que pueden quedarse sin medicamentos. La fila es bastante larga. En ambos extremos, al derecho y al izquierdo de este hospital, aquí hay personas de todas las edades, de distintos lugares. Hay unos que vienen a traer sus propios medicamentos, otros que vienen a que los vea un médico, muchos a traer medicamentos de sus familiares, pero lo bueno y la noticia es que se reanuda en su totalidad y en todas las áreas. Los médicos vuelven a la atención aquí en el hospital Mario Mendoza, uno de los más importantes a nivel psiquiátrico en el país. Qué gusto saludarles a todos. Buen día. Último momento. Este es un informe especial.